The Geek Chronicles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a una nueva video reseña en el canal de Geek Chronicles. El día de hoy tenemos la figura del Servant Lancelot en clase Berserker en su diseño de Fate Grand Order de la línea Sentinel. Y como siempre, iniciamos revisando el empaque, así que dejamos la figura de lado por un momento. Y tenemos un diseño bastante sencillo, tratándose de Sentinel, que le pone mucho ímpetu a sus cajas. Vemos en la parte superior la imagen de Lancelot, un sticker de autenticidad. En la parte de abajo leemos Fate Grand Order y Berserker Lancelot, unas letras doradas muy bellas. De este lado únicamente tenemos Fate Grand Order Berserker Action Figure. Exactamente lo mismo de otro lado. Y en el reverso del empaque tenemos a Berserker en algunas poses épicas, realmente muy pocas, mostrando algunos de sus accesorios. Y en la parte de abajo leemos Berserker Lancelot y unas cuantas advertencias o instrucciones que seguramente nadie lee. Pero bueno, pasemos a lo que de verdad nos interesa, que es la figura. Así que empecemos a revisarla. Y acá tenemos a Lancelot en todo su esplendor. Y en cuanto a mis pensamientos rápidos, una vez saqué esta figura de su empaque, me dejó anonadado. Pues el trabajo esculpido es de verdad soberbio, además de tener un muy buen número de funcionalidades. Los accesorios, si bien a simple vista podrían no parecer muchos, siendo sinceros, no es como que el personaje deba tener tanto. El trabajo de pintura sí me decepcionó ligeramente, ya que está un poco simple, manteniendo un color uniforme en prácticamente todo el traje. Y pese a que así es el diseño de este personaje, siento que pueden haber jugado con los colores un poco para darle sombreado y presencia a la figura. Fuera de eso, solo tengo alabanzas, salvo el detalle de los látigos, los cuales son demasiado molestos y constantemente se están cayendo, haciendo un poco difícil el poder posar esta figura a gusto. Sin embargo, una vez logras esa pose que tenías en la cabeza, se mira espectacular. Pero bueno, ya hablaremos de todo esto más adelante, así que continuemos con la revisión. Pasamos a los accesorios, y ya que esta figura no tiene rostros o cabezas intercambiables, vamos directo con las manos. Iniciamos con el par de manos entreabiertas o en forma de garra que tenemos en este momento con la figura. También tenemos un par de puños completamente cerrados. Y por último, unas manos entreabiertas en posición para sujetar accesorios. Es decir, un total de 6 manos o 3 pares. Para realizar el cambio de manos con la figura de Lancelot, debemos retirar la que está actualmente en la figura e insertamos la nueva en ella. Y listo. Pasamos ahora con los accesorios de armas y tenemos primero el Steel Pole. Vean nomás qué hermoso está y bastante grande, de hecho más grande que Lancelot, el cual se inserta en cualquiera de las manos para sujetar accesorios. Únicamente tenemos que abrirlo un poco para que se deslice. Y por último tenemos a Arondide, la contraparte de Excalibur, arma característica de Lancelot, muy bien recreada, incluso con una cadenita en la parte del mango. Vamos acá. Y para insertarla igual tenemos que ver que embone correctamente en la mano, es decir, no se puede separar. Vemos que los dedos entren correctamente, ya que el pulgar tiende a quedarse un poco estancado. Y listo. Y ya para terminar con los accesorios, tenemos un total de 6 látigos que embonan en la espalda de Lancelot. Acá podemos apreciarlo. En la parte más lejana del mismo tenemos la punta y del otro extremo el peg que sirve para insertarlo en la espalda de la figura. Vemos también que tienen un esqueleto de alambre ultra posable para darle la posición que más nos guste.
Y tal y como dijimos, se inserta en la espalda de Lancelot. Vemos acá dos lados de orificios, izquierdo y derecho, cada uno con una posición predeterminada. Esto lo vemos en el alambre. Lo insertamos del lado correspondiente. Y listo. Únicamente tenemos que repetir este proceso 6 veces. Ahora bien, el problema es que el alambre tiende a perder un poco de rigidez en ciertas poses y a caerse. Además de que tener 6 de estos conectados a la espalda complica mucho las poses, ya que mientras movemos a la figura tienden a caerse o simplemente a no lograr la pose que tenemos en mente. Sin embargo, si le dedicamos el tiempo suficiente, estoy más que seguro que lograremos épicas poses. Pero claro, no será fácil. Pasamos a las articulaciones y acá sí me sorprendieron, pues pese al diseño tan espectacular de la armadura, lograron mantenerle un muy buen rango de movimiento y número de articulaciones. Iniciamos con la cabeza, la cual puede rotarla en 360 sin problemas. Hace al frente bastante bien, hacia atrás ligeramente y a los lados muy bien. La parte de atrás del casco, o lo que parecería su cabello, rota en 360. Hace arriba, abajo y a los lados. Y bueno, gracias al look tan dinámico, le da mucha presencia en las poses a la figura. Tenemos articulación en las hombreras que nos permite hacer adelante, atrás. Y también una pequeña rotación para obstruir lo menos posible el rango de movimiento de los brazos, los cuales puede rotarlos en 360 sin problemas. Levantar 90 grados, bajar. También tiene una pequeña articulación que nos permite subir y bajar ligeramente para aumentar el rango de movimiento. Tiene una articulación de mariposa súper bien oculta, que cuando la movemos, incluso la armadura tiende a moverse. Se mira espectacular el efecto, me gustó mucho. Tenemos un corte en el bíceps que nos permite rotar en 360. Dos puntos en el codo, muy bien, ligeramente obstruidos, pero tienen buen rango. La muñeca representa, hace arriba, abajo y a los lados. Pasamos ahora al cuerpo principal o el torso y tenemos tres puntos. La parte superior, la de en medio y la cintura. Y en conjunto nos dan un excelente rango de movimiento hacia el frente. Lo mismo que hacia atrás. A los lados igual, muy bien. Y una rotación de 360. En general, la parte superior muy bien articulada. Pasamos al inferior, donde el faldón tristemente no está articulado, pero debido al diseño no obstruye el rango de movimiento de las piernas, ya que puede levantarse y separarse sin problemas. La pierna puede levantarla súper alto, hacer hacia atrás nada mal, se abre en split muy bien aunque lejos de perfecto, rota 360 en la entrepierna. Dos puntos de articulación en la rodilla, muy buenos, excelente rango de movimiento. Y ya para terminar, el pie le rota en 360, hace abajo, arriba, articulación en los dedos para hacer arriba y abajo. Y por último, articulación de pivote. En general, un rango de articulación excelente, tomando en cuenta el diseño de Lancelot. Pasamos ahora al departamento de diseño, esculpido y pintura. Iniciamos con pintura, donde siento es lo más decepcionante con esta figura. Y no porque la pintura sea mala, sino por el hecho de que no supieron representar a la perfección las tonalidades. Y me explico. El morado metalizado le queda espectacular, sin embargo se siente plano cuando lo aplican exactamente igual a toda la figura. Viendo el ejemplo de Arondite, vemos que tiene el cambio de morado a negro constantemente. Y esto le da mucha presencia y hace que no se sienta plano. Mientras tanto, la figura de Lancelot, al tener el morado en prácticamente toda la figura, salvo algunas secciones en negro, se siente muy muy plana. La solución hubiera sido darle unas tonalidades entre más moradas, moradas más claros, incluso negro en distintas piezas para aumentarle la presencia de la armadura. Se me ocurre algo así como las armaduras Sapuri de Saint Seiya. Vemos que lo adaptaron muy bien el cabello, donde va de morado a negro y se difumina muy genial, pero la ejecución de la armadura de verdad no me encanta. Los ojos
vemos que en teoría son rojos, pero está tan pequeño que no sobresale nada la pintura. Siento que debieron haber puesto un rojo más brillante, o bien simplemente hacer más grande el orificio. Cualquiera de las dos hubiera sido genial. Pasando ahora a esculpido, acá sí no tengo queja. La armadura está espectacular, es que solo admiren la belleza de pies a cabeza en esta pieza. Los detalles son asombrosos, cada milímetro está cubierto de detalle. Esta pieza en esculpido es de verdad preciosa, incluso en la espalda. Arondite igual está muy bien retratada en cuanto a esculpido. Y el Steel Ball igual súper bien. Vemos que todas esas marcas son esculpidas. Se mira excelente. Y acá en la armadura no tengo una sola queja. Miren esas muñecas. Qué bello esculpido de armadura. De verdad, una chulada de pieza. Estéticamente es una belleza perfecta. Pasando ahora a diseño, en general estoy muy contento con la figura. Adecuaron ultra bien la armadura a una figura de acción. Tiene un rango de movimiento espectacular. De nuevo, mi mayor problema sería la pintura y también los látigos. Si en este momento no he tenido mucho problema, estoy teniendo súper cuidado para que no se me estén cayendo. Y si quiero manipularlos, puede que se terminen cayendo o simplemente no tomando la pose adecuada. Y para poder acomodarlos tal y como lo tengo en mente, sí podría tomar bastante tiempo. Fuera de eso, es un muy buen coleccionable. Pasamos ahora al último departamento, los tamaños. Y tenemos que Berserker Lancelot mide aproximadamente 18 centímetros desde los pies hasta la parte más alta de su cabeza. Ahora vamos a compararlo con otros personajes de Fate y distintas marcas de la escala de 6 pulgadas. Iniciamos las comparaciones con otros Servants de Fate de la línea Figma. De izquierda a derecha tenemos a Merlin, Arturia, Gilgamesh y Archer. Comparándolo ahora con los protagonistas de anime, lo tenemos de izquierda a derecha con Itadori de SH Figures, Tanjiro de Buzzbot, Midoriya Deku de Rebel Tech Yamaguchi y Goku de SH Figuarts. Continuamos las comparaciones con distintos personajes de diversas marcas y franquicias. De izquierda a derecha tenemos a Boba Fett de Black Series, Naruto de SH Figuarts, Saitama de Dazzling Model y Master Chief de Thousand Toys de Sentinel. Comparándolo ahora con los justicieros callejeros, lo tenemos de izquierda a derecha con Batman Dark Knight Returns de Mafex, el Red Ranger de Lightning Collection, Ryu de SH Figuarts y Leonardo de Super 7. Comparándolo ahora con los personajes de historietas, lo tenemos de izquierda a derecha con Spider-Man de Mafex, Capitán América de Mezco 112, Iron Man de Marvel Legends y Superman de Mafex. Y ya para terminar las comparaciones, lo tenemos junto a unos protagonistas de videojuegos. De izquierda a derecha, Link, en su versión de Twilight Princess de Figma, Mega Man de 4 Inch Nails de Sentinel, Sora de Bring Arts y Dante de Thousand Toys de Sentinel. En cuanto a mis pensamientos finales, me sorprende el hecho de que Sentinel haya lanzado Lancelot en esta escala, principalmente porque es Figma quien saca figuras de acción de Fate en 6 pulgadas. Sin embargo, si quieres mezclarlo con tu colección de Figma, esta pieza queda perfecta, tanto en diseño como en escala. Sentinel hizo un increíble trabajo por recrear el personaje, además de adecuarlo a la escala 1-2. En cuanto a accesorios, podríamos decir que tiene pocos, pero siendo honestos, Berserker Lancelot no necesita tanto, al menos no más que sus manos y armas intercambiables. Los látigos son, si bien un gran plus, también un tanto molestos, que podrían resultar frustrantes para más de un coleccionista. Pero bueno, a fin de cuentas no es obligatorio el usarlos. El trabajo de pintura siento que es mejorable, pero al menos pasable. Y el esculpido, ahí sí no tengo una sola queja. La pieza es bellísima. Y en conclusión, se la recomiendo a cualquier fanático de Fate, incluso aquellos que buscan expandir su colección actual de Figma.
Y bueno amigos, eso fue todo por esta video reseña. No olviden dejar su like y suscribirse al canal de Geek Chronicles para más videos. ¡Hasta luego!